This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos con Chico Man, proyecto que nació del corazón e inspiración de Marcos García, como un proyecto paralelo a su trabajo con la banda Antibalas. Su música existe y prospera en un mundo donde Jersey City está a un paso de La Habana. Luego vamos a Hunter College, en el Upper East Side de Manhattan, donde un grupo de jóvenes latinas se reúnen para escuchar y dialogar con profesionales de los medios de comunicación. Esperanza Urbáez, organizadora del evento Latinas en los Medios, destaca la importancia de crear vínculos entre generaciones de mujeres latinas. Después, nos trasladamos a Corner Store Center, un antiguo edificio en la avenida Bennett, en la parte alta de Manhattan, donde Patricio Lersundi entrevista a Sandra Betancourt García, directora ejecutiva del Northern Manhattan Arts Alliance, NOMA, por sus siglas en inglés, una organización artística fundada en el 2007 para apoyar a artistas de todas las procedencias culturales y étnicas en el norte de Manhattan. Y finalmente, nos vamos con Marlene Peralta, quien nos lleva al Alto Manhattan para recorrer las calles de Washington Heights y conocer cómo están viviendo la crisis económica los vecinos del mítico barrio dominicano. Y ahora, vamos con Chico Man y su música. I would like to play you the tape, just so you can hear the tape. Is that... No le quiero decir a nadie que me gusta más el cassette, pero... Suena mucho más suave. Las grabaciones digitales son un poco más fuertes. Pero se oye el del tape cassette. Que la gente se ha olvidado de cómo era, cómo se escuchaba la música. He estado tocando música toda mi vida. Pero el estilo de música que ahora mismo más me sabe, es afrobeat. Esto lo grabé arriba. No, la letra. Eso es un Casio, pero que ya no sirve. Se murió. Era así chiquitico. La primera vez que escuché a Fela Kuti fue en 2000, por ahí. Y empezó mi romance con la música afrobeat. Es música africana. Lo que yo toco es esencialmente música africana. Pero decir afrocubano, africano, es la misma cosa, con ritmo electrónico. Pero, y con los teclados, los synthesizers de los 80. Mezclo algunos de los nuevos, pero más secreto. No, pero es una mezcla de funk, que también es funk, es jazz, es música afrocubana. Es un género que estoy tratando de desarrollar, que lo llamo Afro Freestyle. Chico Man empezó como un experimento porque en esa época yo estaba grabando en la casa, empecé a grabar en la casa y era bien difícil, tú sabes, que vinieran gente a grabar, el baterista, los músicos, era difícil
porque el espacio era bien chiquitico y bueno, empezó como un experimento con un teclado Casio que yo tenía desde chiquito y era algo que yo podía hacer con mi hija, que en esa época tenía como 5 años. Empezamos a tocar, a grabar unas canciones ahí ellos. Y ya era la primera vez que yo tenía mi propia computadora que podía grabar. Y seguí grabando y por fin tuve como 2 discos de temas. Tú me preguntaste antes cuál era mi proceso. Y yo, bueno, yo estaba hablando con mi amigo la otra noche y me hacía la misma pregunta. Para mí, yo empiezo con un ritmo, un drum track, una programación, sea encontrada, que yo la encuentro en un teclado, un drum machine, o yo lo programo, lo escribo. Siempre empieza con eso. No siempre, pero a veces empieza con un estribillo o estoy sentado ahí tocando el teclado y me viene una canción, algo así, pero es siempre, yo cuando empiezo a grabar no tengo idea de cómo va a sonar la canción, el tema. Es como un proceso de descubrimiento. Y cuando empecé este proyecto grabando con mi hija, era a ver lo que pasaba y era para divertirse y ser espontáneo. Era como un ejercicio creativo, pero sin ninguna meta fuera de disfrutarse en el momento. O sea, así empezó y yo trato de seguir ese plan para todas las grabaciones. No, el futuro, el consejo que yo le daría a la juventud que quieren ganarse la vida haciendo música, es que aprendan Photoshop, aprendan a hacer sus grabaciones, que conozcan, bueno, ellos ya conocen la promoción a través del internet, es ya eso es parte de la generación de ellos. Que para mí lo he tenido que aprender y a principio lo resistía porque yo también pensaba, oh, yo necesito un contrato disquero, que necesito esto y el otro. Y no es así, no es así ahora. Uno tiene que bajarse en todos los aspectos de este negocio. Y hay tanto y lo mejor es colaborar con sus amigos, hacer videos, las promociones, hacer shows juntos. Hay que colaborar con sus amigos, yo diría. Y para tratar de levantar un movimiento artístico. Esa, pienso yo, esa es la forma. Porque yo no sé si la gente, mucha gente cree que quieren ser famosos o que, no. Es mejor tener una integridad artística y levantar un movimiento artístico con un grupo de artistas que tienen las mismas metas. Y esa es la única forma. Y es poco a poco. Pero a la misma vez, uno se tiene que lanzar completamente a perseguir esas metas, porque si no, si uno no quiere practicar, si no quiere hacer el trabajo, entonces uno está como, es una fantasía.
persona va a Google y ahí pongan latinas, ¿qué imagen van a ver? No es positivo, te lo aseguro. Es una imagen siempre sexual, súper sexual. No es una imagen respetuosa, no sé. Y para mí, mi deseo, mi meta es que un día puedo ir al Google y a ir y apuntar latinas y ahí las imágenes y va a ser una imagen de una mujer profesional o una mujer, no sé, algo diferente. You are doing something that a lot of people aren't doing and I really want to give you that recognition and that you, I just think you're really incredible and you manage every year to just compile an amazing group of young women. Tenemos tres objetivos para el evento Latinas en los medios. Uno es de cambiar la imagen de las latinas que hay en, afuera, en la sociedad, de una imagen negativa para una imagen positiva. La segunda es de reconocer y celebrar los éxitos, los logros de estas mujeres que trabajan en los medios. También es de hacer o crear un espacio para que estudiantes latinas que desean ser periodistas o trabajar en los medios, crear un lugar para que ellos puedan conectar con ellas. You know, I covered the Lex Mary Brown case and I saw how these people, these prosecutors who work with children who are abused and then they maintain this relationship with them afterwards and they literally change their lives. And you know, I think about it, well, that's something that I might want to do. Es tan importante para CUNY a tener conferencias, foros, cosas así, eventos para apoyar específicamente a los estudiantes latinos. One of the things that I really enjoy still about news is that it gives us the outlet to inform people. It also shows me that as ugly as the world can be, I can also be a point of light or a champion of change by giving someone information. Yo siempre digo, lo que uno no ve, no puede ser. Y tenemos que apoyar esa próxima generación y darle esa oportunidad. Porque para mí, de experiencia como estudiante, yo necesitaba ver, hacer esa conexión con una persona que se parecía como yo. The Northern Manhattan Arts Alliance, NOMA por sus siglas en inglés, es una organización cultural fundada en el 2007 para apoyar a artistas en el norte de Manhattan y cuya directora es Sandra Betancourt García. Visitamos sus oficinas para conversar con Sandra, quien nos habló de los proyectos presentes y futuros de esta promisoria organización. Sandra, bienvenida a Nueva York. Gracias, Patricio. Cuéntanos un poquito de ti. Sabemos que naciste en San Cristóbal, la República Dominicana, de padres puertorriqueños, pero ¿quién es Sandra García Betancourt? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días cuando me levanto. Bueno, sí, nací en la República Dominicana. Mis padres eran misioneros y fueron a vivir allá durante la era de Trujillo. Fueron a construir una iglesia. Viví mis primeros años allá y me fui a Puerto Rico, allá me crié, hasta los 22 años que me vine para acá, para Estados Unidos. Fui a California, así porque sí, ¿no? Un día de esos que te levantas y dices, ay, me voy. Y la idea era llegar a California, visitar, ir a México, porque tenía un amigo en México que me estaba invitando a visitar. Y nunca regresé a Puerto Rico, me quedé en California y de allá me mudé a Nueva York en el 86 y aquí estoy. Eso es parte de quién soy yo, ¿no? La Sandra que se fue y creía que regresaba y no regresó rápido, se quedó acá en Estados Unidos. Y entonces surgió una oportunidad de venir a Nueva York a trabajar con Madre, que es una organización, no sé si la conoces, ¿te acuerdas? Supuesto. Haciendo trabajo humanitario con niños y mujeres en Centroamérica y el Caribe. Empezaste entonces Empecé con el grupo desde que llegué. Mexicano en Estados Unidos para entender ahora toda la comunidad hispana. Toda la comunidad, trabajé con la comunidad centroamericana. Tú sabes, porque en Los Ángeles ahí la concentración de
de gente que estaba viniendo de Centroamérica durante esos años era enorme, bueno, fue enorme y todavía es. Cuando yo llegué a Nueva York, la gente se creía que era mexicana, tú sabes, porque tenía, vine Hasta diciendo las acento, ¿no? palabras hasta el acento mexicano. Iba a Puerto Rico y mi familia decía, ¿y por qué me estás hablando así? Entonces, y así empecé a conocer otras comunidades, pero las vine a conocer acá. Quiero concentrarme en un aspecto. ¿Cómo llegaste a la Alianza de Artes del Norte de Manhattan, más conocido como NOMA? Sí, Noma. Bueno, no sé si sabes, pero yo vivo aquí, en esta comunidad, en Washington Heights. Vivo aquí hace casi 10 años. Antes estaba viviendo en Brooklyn. Y de repente, 6 meses después, sale este anuncio que están buscando una directora ejecutiva para lanzar este proyecto. Tú sabes, están buscando una persona que pueda crear los programas. Y un vecino mío, que es muy activo en la comunidad, me manda, tú eres perfecta para esto, me lo mandó, eres perfecta para esto. Y yo dije, este es el trabajo perfecto para mí. Y entonces solicité la posición, ¿no? Entonces entrevistaron como 30 personas. Y finalmente, pues me dieron el trabajo a mí. Si tuvieras que definir a Noma en una frase, ¿qué dirías? ¿Qué es Noma? Bueno, yo te diría la misión de Noma, y yo creo que la misión es clara, ¿no? Esta es una organización de servicio a los artistas y a las organizaciones artísticas locales que tiene la misión de cultivar, apoyar y promover el trabajo de los artistas y las organizaciones artísticas aquí. Nosotros nos lanzamos el año pasado con una beca. Tú sabes, inauguramos la apertura de Noma con una beca de 50 mil dólares. O sea, no fue 50 mil dólares para un artista, sino diferentes becas. Para artistas individuales son becas de 500 a 2 mil dólares para proyectos nuevos. Y para organizaciones pequeñas como grupos de teatro, son entre 1.000 y 5 mil dólares. También creamos unos programas, uno de los programas le llamamos el Instituto de Ayuda Técnica. En ese instituto lo empezamos este año porque estábamos organizándolo el año pasado, y en ese programa estamos tratando de ayudar a los artistas a hacer diferentes cosas. Si tienen que preparar sus materiales de promoción, cómo se hace. Si tienen que escribir una propuesta, cómo la hacen. Dónde están los lugares donde pueden exhibir su trabajo para los artistas visuales, ¿no? Un aspecto interesante que tienen ustedes es el boletín electrónico que Sí. es bilingüe. Y la pregunta es, ¿se debe esto a alguien se le ocurrió la idea, hagámoslo bilingüe, ¿por qué no? ¿O es porque tiene un impacto en nuestra comunidad? Sí, tiene un impacto. Nosotros decidimos que todo lo que vamos a hacer con la comunidad tiene que ser bilingüe porque tenemos una comunidad que es el 60% de latina, mayormente de descendencia dominicana. Muchos de los artistas pues reflejan también eso. O sea, hay muchos artistas que no hablan inglés y necesitan estar conectados a esto. Están haciendo buen trabajo como artistas, necesitan la ayuda y pues decidimos que todo lo que se hacía tenía que ser bilingüe. Esto me lleva a algo que dijiste en alguna oportunidad que me parece muy importante. Dijiste que había la necesidad de crear un turismo cultural. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, este proyecto, como lo estamos haciendo, es con el Art Stroll, que le dicen el Paseo de las Artes. Esto es un festival que se hace aquí arriba, que ya se estaba haciendo antes de que Noma empezara, pero de una manera mucho menos formal, ¿no? Cuando Noma se lanzó, nos trajeron el programa y dijeron que ahora les toca a ustedes, tú sabes, coordinar todo esto. Este año lo hicimos en junio. ¿Cuántos eventos? 101. Habían 101 eventos. Y nosotros lo promovemos a través del periódico local. Hicimos trabajo con el diario La Prensa, tú sabes, ellos pusieron algunos anuncios, mandamos ese blast, como decimos en inglés, en el internet, para atraer gente a la comunidad, no solo para que vean el trabajo de los artistas, sino para que vean todas las cosas que están pasando acá arriba. Y eso ayuda a la economía local también, ¿no? Que vengan a invertir. No quiere decir que se tienen que mudar aquí, tú sabes. En poco más de un año ustedes han hecho Hemos una cantidad de no hecho en cantidad de cosas, pero yo creo que tiene que ver con que
la gente estaba lista para algo así, ¿no? Los artistas acá necesitaban esto. Sé que NOMA se sustenta gracias al apoyo de organizaciones privadas y públicas, pero ¿qué pasa con gente como tú y yo, por ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que NOMA continúe con esta labor de promoción de nuestra cultura? Nos encantaría hacer un programa de voluntarios que pueda venir y donarnos horas de trabajo, ¿no? Ahora estamos terminando nuestro website, nuestro sitio en la web, que va a tener en cantidad de información, de recursos, y también va a tener un botoncito donde la gente puede donar, hacer donaciones de dinero o contribuir con algo, ¿no? Tenemos muchos niveles donde la gente puede integrarse a este proyecto y a este proceso, ¿no? Que no solamente es escribiendo el cheque, ¿no? Bueno, es más o menos como el cheque, es mejor que el cheque. Más que cheque. Bueno, han tenido ustedes de nuevo una labor que sigue creciendo. Sí. Buena suerte. Y Sandra, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Aquí, Patricio Lersundi. Nos vemos en Nueva York. Sin duda está afectando a todo el mundo, no importa el trabajo que desempeñe o la situación en la que vive. Por eso hoy desde la calle estamos en Washington Heights preguntándole a la gente, ¿cómo está usted lidiando con la crisis económica? Pregunta lo que quieras preguntar. Pregunta lo que quieras preguntar. Oye bien, chismosa, chismosa, esa es la respuesta que te voy a dar. Bueno, mira, antes yo tenía mi trabajo fijo. He tenido que estar, para poder sobrevivir aquí en los Estados Unidos, he tenido que estar echando días, guiando una guagua, trabajando un día en una factoría para buscarme, para poder pagar la renta. Imposible, porque todo ha subido, todo sube y los salarios se mantienen iguales. Nosotros no tenemos ningún tipo de aumento en los salarios. Sí, por ejemplo, en los trabajos yo hacía 8 horas, ahora solamente estoy haciendo 5 horas diarias. Y si comíamos 2 veces a día, ahora estamos comiendo una, hija mía, tú sabes. O sea, que se puede decir que estamos pasando hasta hambre. El Niágara en bicicleta, mamá. A la leva, a la leva, a la leva, a la leva. El día menos pensado, tu propia lengua está enredada. A veces uno se quiere dar un trago, salir, comprar buena ropa, pero la mente de uno, si uno está bien y confía en Dios, todo da, todo alcanza. Pues yo trabajo de home tienda, ese es mi trabajo. Y no le han cortado horas, está todo bien por ese lado. Claro, oh my God, ahora mismo no me estoy yo trabajando 3 días que apenas me da para la renta. A la leva, a la leva, a la leva, a la leva. Para ti. Y no estoy para insultar, estoy aquí para decir la verdad. Primero que nada, es una injusticia que nos estén cobrando, primero que nada, un impuesto de 18% en toda la soda y jugos de fruta que uno compra en todos los supermercados en Nueva York. Cuando el gobierno está ayudando a todas las corporaciones multimillonarias y billonarias que le están quitando el dinero a la gente como nosotros que trabajamos todos los días. Claro que sí, que a los hispanos nos afecta más. Porque la gente americana siempre, tú ves, tienen mejores trabajos y tienen mejores todo. Pero vamos a esperar lo que Obama no tenga, un futuro por lo menos. Estamos en una situación bien grave y la gente se cree que las cosas se cambian por sí, por elegir un presidente nuevo se creen que las cosas cambian, cuando el cambio viene de uno mismo. Eso es lo que yo puedo opinar. Ya no digo más. Thank you.
Antes la venta del negocio, vamos a suponer, $1,500 un sábado. Ahora lo que, un sábado, aquí hay dos secretarias, yo y otra muchacha que entra en la tarde. Y los sábados entre las dos no hacemos $1,000. Esto está bien duro ahora. Entonces, definitivamente, ¿quién ahorra más, el hombre o la mujer? La mujer ahorra más que el hombre. Oye, ahora. Sí, las mujeres van contigo a la tienda y ellas quieren durar el día entero. Y gastan mucho en la tienda. Ay, muchachos, yo fui con la mía y renuncié. Cuando fuimos a esa caja, que yo pasé a saltar el jefe de crédito, digo, ay, Dios mío. No vuelvo más para no sufrir, porque cuando tuve que pasar esa tarjeta de crédito, que ella me dijo, pasa la tuya, yo dije, bueno. Él dice que las mujeres gastamos más, pero los hombres gastan también, porque sí, como los zapatos y los tenis que ese se compra, hasta por el internet. Mira. Sí, pero tú no puedes comparar, porque las mujeres gastan en todo, diario, las mujeres gastan en todo. Las mujeres tienen que hacerse manicure, pedicure, que tienen que ir al salón. Pero no que... todas las semanas. Una cartera. ¿Y un pedicure, verdad? No todas las semanas. Semanal, la mujer, hay mujeres que se hacen semanal. Obligados tienen que ir al salón, hacerse manicure y pedicure. Ah, no, si está semanal, uno se lo hace. Van cada dos semanas. Pero uno se hace una, al salón. Uno se hace van una hacerse las uñas, que la ceja, que... Nosotros no, ceja. Nosotros nada más venir ya, pelar un cerquillo. Nosotros no vamos a meter que las uñas, maybe de cada año un día. Las mujeres no nos dejamos de arreglar, porque eso es parte de nuestra idiosincrasia, como dicen. Nos arreglamos siempre, pero uno gasta lo que tiene que gastar, pero ya no se queda para ahorrar. Pero somos gastadoras compulsivas. Siguen arreglándose, pero no, todo, no siempre, no tanto como antes, dos veces a la semana, ahora cada... Una vez a la semana, cada 15 días, no es lo mismo. Yes. Nosotros somos la que tenemos que llevar el batón del hogar y tenemos también, entonces tenemos que un poquito, tú sabes, tratar reprimirnos, ¿entiendes? No, si antes tú te ibas a la tienda y te gastabas quizás $500,000 en ropa, pues mira, trata de vivir con la que tienes y comprar a tus hijos cuando la ponen en especial. Las mujeres que gastamos, pues mira, vamos a cogerle un poquito suave, amiga, porque yo también soy gastadora.